Okay, so we are live. Ya estamos en vivo. Hello guys, hello everybody. Welcome. I'm back. This is Miss Harumi. This is lesson 38. Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo a Miss Harumi. Estoy de vuelta. I'm back. Y esta es la lección. This is lesson 38. Okay? So today I have a new student here. Hoy tengo un nuevo estudiante aquí en Zoom conmigo, que dentro de poco vamos a conocer un poco más sobre él. Siempre hay estudiantes que desean participar en vivo, así que hoy hay uno de ellos que va a estar con nosotros acompañándonos a realizar la clase. ¿Ok? En unos minutitos vamos a conocerlo, van ustedes a conocerlo. Mientras tanto, vamos a ver cuántas personas ya están conectados para poder iniciar juntos y que no se pierdan el inicio de la clase. Let's see. Vamos a ver. Hello, Manolo. Good evening. Hello, hello. Good evening. Hi, Tatiana. A long time no see you. Hello. Tiempo que no sé de ti. Hello, Tatiana. It's so nice to see you here. Yeah. Hello, Carla. I'm pretty good. Yeah, I'm pretty good. Thanks. Hi, hi. Hi, Rose, hello, Carla. Ya se van uniendo los fans destacados, ya se van uniendo los chicos que también distribuyen contenido. Thanks a lot, chicos, en avanzado, ¿no? Gracias, thanks for sharing my videos, gracias por compartir los videos siempre. Thank you so much. Cada vez estamos creciendo de a poquitos y cada vez hay más estudiantes que se enganchan con las clases gratuitas, que son todos los martes, jueves, sábados y domingos a las 6:30 p.m. hora peruana. Así es, estoy aquí transmitiendo desde Perú, from Peru, and it's a pleasure to me that you're here, ¿no? Es un gran placer tenerlos aquí, chicos, y ser su maestra todos esos 4 días a la semana, ¿ok? Hello, vamos a seguir mandando saluditos mientras se van conectando. Vamos a ver, how many students are here? 32. Ya van 32, excelente. No se olviden, chicos, de ayudarme a compartir para que más personas se unan a esta clase. Estamos martes, como es de costumbre, una clase más gratuita en vivo. Hey, Anto, hello. Hi, Isa, how are you doing? Mariela, Saraí, hello, everyone. Bienvenidos sean todos, chicos. Hi, Hausen, hello. It's so nice to see you. Hello, hello, guys. Bien, chicos, el día de hoy vamos a tener un nuevo estudiante, como les comentaba al inicio, as I said before. Vamos a conocerlo un poco, ¿ok? Para que ustedes sepan un poco más de él y también lo conozcan mejor. So, let's start. Hello. Hi, Hi, hello. hello. This is Miss Harumi. What's your name? Hi, Miss Jarumi. My name is Luis. Luis, all right, good, Luis. I can see here Luis Alberto, right? Luis Alberto. Good. Okay, Luis Alberto, how are you doing today? I am fine. My day was very, very busy, but I feel so good, and because I could do many things in my house. For example, homework, do the laundry, etc. Good, that's good. Yeah, sometimes we have busy days, no? And sometimes we need to do many things, but that's good. That's good that you have enough time to do all the tasks, no? That's good. All right, Miss, tell us, dinos, coméntanos, how old are you? Okay, I am 23 years old. 23 years old. Good, good. Are you studying? Are you working? What do you do? I am studying. I study industrial mechatronics at Wow, that's Senati College. Cenati. Yeah. I remember. That's an institute, right?
Yes. Yeah, I know. I remember that institute. Yeah, I remember because I taught so many years ago. Enseñé algunos años atrás. Yeah, I remember. That's nice. En Senati también llevan inglés, right? Yeah, they do. They do. All right, Liz, that's a nice. Liz, tell me, what are you doing in your free time? What do you like to do in your free time? In my free time, I like to see movies or watch football on TV. Okay, you like to watch the soccer games on TV? All right, yes. Mm-hmm. Watch movies. Yeah, tell me, dime. Those are the things that I like to do in my free time. Okay, that's nice. That's good, Luis. Very nice. I'm so glad to meet you. Thanks for being here. Thanks for asking me here to be here. No me quiero participar. So now you're here and you're going to help me with today's class. Y me vas a ayudar con la clase de hoy. Okay, Luis. Let's see. Vamos a ver cuántas personas ahora están en vivo para poder continuar con la clase. Let's see. Let me see here. Okay. We're 41. Ya estamos aquí. There are 41 students. That's good. Bien, chicos, como han podido escuchar, this is Luis. He's 23 years old. He likes to watch movies. He likes to watch soccer games on TV. And he's a student, right? He's studying engineering. Ingeniería, right, Luis? Engineering? Is that true? No, industrial mechatronics. Mechatronic industrial. Okay, yeah, I'm sorry. I heard something about electronic engineering. Okay, I'm sorry. Mechatronic. Okay, industrial. That's nice. Okay, guys. So, bien, chicos, vamos a comenzar. Let's start with today's class. Les comentaba, hoy nos toca la lección gratuita número 38. Recuerda, si eres principiante con el inglés, te sugiero, te recomiendo ir al canal de YouTube. A mi canal de YouTube me encuentras como Miss Harumi y puedes ver las clases gratuitas desde la clase 1 hasta la última clase que hemos llegado, que fue la lección 37, que fue el día sábado. ¿Ok? Bien, chicos, hoy nos toca la lección 38, así que vamos a iniciar. Let's get started. Just a second, vamos a empezar compartiendo pantalla. Luis me va a ayudar, he's gonna help me, okay, con el desarrollo de la clase. Él va a participar, va a preguntar, va a leer, va a responder, muchas actividades que tengo preparadas el día de hoy, okay? So just a second, no se olviden, chicos, de compartir para poder tener más estudiantes que expecten estas clases gratuitas, ¿no? Y puedan llevarse una nueva metodología, ¿no? Para aprender inglés. Ok, chicos, bien. Entonces, esto es una pequeña introducción. Recordarles que las clases gratuitas son todos martes, jueves, sábados y domingos a las 6:30 p.m. hora peruana. ¿Ok? Si quieres estar aquí como Luis y como todos mis estudiantes en Zoom, solamente me dices, Miss, ya les sigo en sus cuatro redes, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y yo te mando el enlace Zoom. ¿Ok? Excelente. Continuemos entonces. Miss, ¿qué vamos a ver hoy? Let's see. Bien. Aquí está una pequeña imagen. ¿Ok? Here you have a picture. ¿Ok? En donde más o menos ya tenés una idea de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Yes, I can. Yes, I can. Es el título de esta clase. Ya tendrás una idea. Es más, el título de la clase está en la descripción de este en vivo, así que ya tienes una idea de lo que vamos a hablar. I hope so, espero que sí, porque la clase de hoy va a estar muy interesante. Y Luis me va a ayudar. Let's see. Yes, I can es el título de esta clase. All right. Vamos a empezar entonces con
una pregunta para abrir este tema, para abrir esta clase, vamos a empezar con una pregunta, ¿ok? And this question is for all of you. Esta pregunta es para todos ustedes, chicos. Tanto para Luis, que está aquí en Zoom conmigo, como para los que están aquí conectados. Me van escribiendo y yo voy respondiendo, yo voy diciendo oralmente sus respuestas, ¿ok? So, the question is, Luis and guys, is there something special you can do? Is there something special you can do? En español es como hay algo especial que tú puedas hacer. Something special, special. Yes, Luis. Yes. Well, I think that I can play soccer very well. Oh, really? So, you mean you're a good soccer player? Yes. Nice. That's good. And what about your friends? Do they play soccer well too? Yes, I think there are two friends that I consider that they play soccer very well. Nice, good. So you have a good ability because, well, I don't know how to play soccer. I'm very bad at playing soccer, but you're a good one. So that's your ability. Okay, one more question, Luis. Una pregunta más. How or when? When did you become a good soccer player? ¿Cuándo te convertiste en un buen jugador de fútbol? When did you become a good soccer player? I think, I don't know, but to become a good soccer player, I practice a lot. Mm-hmm. And so I think my skills are improving. That's nice. Yeah, you see, practice makes perfect. Right, Liz? Yes. Yeah, right. La práctica hace el maestro. Practice makes perfect. As Luis said, como Luis dijo, ¿no? Miss. I don't know when I became a good soccer player. No sé cuándo me convertí en un buen jugador, cómo adquirí esta habilidad, but the only thing I know is that I practiced a lot. Es que yo practiqué mucho. I played a lot, ¿no? Yo jugué mucho. So practice makes perfect. Okay, Luis, interesting. Good. Let's see. Vamos a ver qué habilidades aquí nos comentan nuestros, bueno, los chicos, nuestros estudiantes, ¿ok? Vamos a ver, voy a repetir la pregunta por ahí si no oyeron. Is there something special you can do? Algo especial que los, que ustedes digan, ¿no? Sí, es lo mío, ¿no? Yo sé hacerlo muy bien. Let's see. Marco Antonio me dice, Miss, I can play the piano. Oh, that's nice. I really admire people who play instruments. Realmente también admiro a las personas que tocan instrumentos. ¿No? Es otra habilidad que tienen, right? That's so nice. Good. Okay, ¿qué nos dicen por acá? Isa, I can dance. Oh, nice. Good, Isa. No es tan sencillo bailar. Algunos mueven su cuerpo, but eso no es bailar. That is not dancing, ¿no? Good, okay. Fabrizio, I can play the guitar. Good, that's nice. Muchas personas aquí que están interesados en los instrumentos. That's nice. That's good. Ajá. Gitana, I can cook very well. Interesting. So you're a good cook. Eres una buena cocinera. That's good. I can make craft. Oh, really, Isa? That's nice. Okay, I can play basketball. Nos dice Romina. Good. Interesante las habilidades que tienen. Very interesting, all your abilities, guys. Good, good.
Muy interesante, chicos. Qué bueno que tengan muchas habilidades, ¿no? No solo en el estudio, sino también en lo físico, ¿no? Like when you play the guitar, ya no estás haciendo algo intelectual, sino estás más ejerciendo, ¿no? Algo kinestésico, ¿no? That's nice. Nelly me dice, I can sell something easeful. What do you mean, Nelly? No entendí muy bien. What do you mean? Okay, vamos a ver. Okay, so good guys. Esta fue la pregunta para iniciar la clase. Entonces ya tienes una idea, all right, de qué vamos a hablar. Pero para dejarlo más en claro, to make it clear, please, Luis, can you read the purpose? Yeah. Okay, the purpose to talk about abilities and possibilities. Thanks a lot. Yes, abilities and possibilities. Ese es nuestro tema. Okay, abilities and possibilities. ¿Y qué usamos para hablar de nuestras habilidades? Uy, ya te mostró la imagen. What do we use? ¿Qué palabra nos ayuda a hablar de nuestras habilidades o de posibilidades? What word? Luis. The word is can. Can. Okay, excellent. ¿No? Ya, vamos a ver, poner la siguiente imagen. Yes, aquí está nuestro tema. Here is our topic. Okay. Vamos a ver esta palabra que no es un verbo de acción, es un modal verb, un verbo modal, modal, así lo vas a encontrar. Si vas al internet y quieres buscar ahí cómo encuentro este tipo de clase, mis, cómo se llama el tema, modal verbs, los verbos modales. Uno de ellos, one of them, is can. Ahora, vamos a primero practicar su pronunciación. Let's practice first its pronunciation. Porque es un dilema. Muchos me preguntan y me dicen, no, Miss, ¿cuál es la pronunciación correcta de este modal? ¿Cuál es, cómo se dice cuando es afirmativo, cuando es negativo, Miss? Entonces, let's practice it, okay? Luis, voy a decir, I'm going to say la pronunciación de este modal verb afirmativo, en su forma afirmativa. Y tú me vas a ayudar repitiendo. And you're gonna help me, okay? Repeat this word. Twice, dos veces, twice. Okay? Okay, okay. All right, so the pronunciation of this modal verb is can. Can. Luis? Yeah, can, can. Okay, yeah. So it's not can, it's not con, no, it's can. De hecho, aquí cuando lo pronuncio, aquí los músculos aquí de mi rostro están muy relaxed, están muy relajados. Porque no hago esfuerzo para pronunciar esa vocal que está en el medio, que es una A, no hago esfuerzo para pronunciarlo. Vamos a escribir aquí más o menos cómo sería su pronunciación para que ustedes tengan una idea, ¿ok? Vamos a ver here, ¿ok? A ver, practiquemos todos. Can, can, can. Algo así es como una AE. Aquí no tengo las letras aquí fonéticamente para ayudarlos. Pero es como algo así. Can. 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 ¿Ok? No hago ningún esfuerzo. Esas vocales que se llama AE, ¿no? Que está aquí escrita en forma de AE, sale, ¿no? De aquí, de la garganta, sin hacer esfuerzo. ¿Ok? So one more time. Una vez más. Can. Can. Luis. Can. Okay, can, can. Can, ajá, muy relajado, tienes que estar muy relajado para decir la pronunciación, can. Ahora vamos a intentar en una oración. Voy a decir, yo puedo hacerlo, ¿no? Okay, cuando a veces
queremos hacer algo y pensamos que no nos va a salir, pero luego decimos, no, yo sí puedo hacerlo. ¿Cómo digo yo puedo hacerlo? I can do it. I can do it. I can, ¿ves? Mi boca está muy relajada. Los músculos de mi rostro están relajados. I can do it. I can do it. Luis, dos veces, por favor. Twice esta oración. Yeah, okay. Yeah. I can do it. I can do it. Uh-huh. Vamos a bajarle el énfasis. No es tanto como I can do it, sino es sin el énfasis. Aquí no hay énfasis, no hay mucha intensidad en la pronunciación. Es totalmente relajada. ¿Ok? One more time. Ahora, listen to me. Escúchame one more time, Luis and guys. Y practiquen conmigo en casa. ¿Ok? Practiquen. I can, ¿viste? I can do it. I can do it. I can do it. A ver, Luis. Yeah. I can do it. I can do it. I can do it. Okay, I can do it. Uh-huh. I can do it. Great. Entonces ya aprendimos que este modal verb es bien relajado para pronunciarlo. No es can, no es can't tampoco, ¿no? En el inglés estadounidense, ¿no? En inglés americano, es muy relajada su pronunciación. Can, 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 can. ¿Ok? Can do it. I can do it. Por el otro lado, vamos a dejarlo aquí. Por el otro lado, vamos a practicar el negativo, ¿ok? Cuando practiquemos el negativo, ¿sí? Aquí sí le vamos a dar énfasis. Hay muchos nativos que no pronuncian la T, solo pronuncian hasta la N, pero sí con el énfasis. ¿Cómo es el énfasis? Así, can't, ¿no? Can, can. Uno es, el afirmativo es can, sin necesidad de enfatizar. Por el otro lado, el negativo es I, vamos a poner la oración para que lo digamos dentro de un contexto, para que escuchen la diferencia. Yo no puedo hacerlo. I can't do it. I can't do it. ¿Notas ese ligero énfasis? Luis, do you notice it? Yes. Se yes. Nota, bueno, se escucha, ¿no? Se escucha, ¿no? Ahora, vamos a hacer esto, Luis. Lo voy a pronunciar la oración completa con negativo y luego lo dices, then you say it twice. ¿Ok? All right. Ok. Ok. Yo no puedo hacerlo. I can't do it. I can't do it. You. Yeah. I can't do it. I can't do it. Excellent. Yes. Ahí sí va correcto el énfasis. Excellent, Luis. Ahora para que nuestros estudiantes les quede más, todavía más comprendido esta diferencia, Luis, me vas a ayudar a decir los dos, las dos formas, las dos oraciones. Yo puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo. En uno de ellos está el afirmativo y el negativo está en el otro. Voy primero yo, and then you. ¿Ok, Luis? Ok. Yeah. Ok, afirmativo. I can do it. I can do it. Negativo. I can't do it. Sorry, I can't do it. ¿Ok? Luis, afirmativo. I can do it. I can do it. And negative, I can't do it. I can't do it. Excellent. Very good. Okay. En el afirmativo no hay esfuerzo. Aquí en los músculos no hay esfuerzo. Mientras que en el negativo hay un énfasis, ¿no? Así que sí se pone un poco más de esfuerzo. That's the only difference.
Es la única diferencia, chicos, ¿ok? Antes me decían, Miss, yo solía poner, para no pasar vergüenza, solía poner cannot, ¿no? Porque no sabía la pronunciación de la forma corta, can't. Así que solamente decía cannot, ¿no? Para no pasar vergüenza. Pero ahora ya sabes la diferencia, así que ya vas a poder decir la forma corta, can't, can't. ¿Ok? Normalmente es hasta la N. Algunos pronuncian la T, está bien. Pero normalmente con el énfasis ya se nota que es negativo. Hasta la N, ¿no? ¿Ok? Excellent. Very good. Vamos a ver cómo están aquí. Yes, very good, Sorak, Isa, están practicándolo. Excelente. Algunas veces hay que buscar las maneras, ¿no? De cómo poder entender la pronunciación. De cosas puntuales. Por ejemplo, aquí los chicos me están escribiendo, ¿no? Miss, aquí veo que usted ha puesto la K, la E, la N y la T, ¿no? Can. Es una forma de cómo entenderse. Porque si lo escribimos fonéticamente, quizás no puedas entender cuáles son esos sonidos, ¿no? De la fonética, porque todavía no hemos aprendido IPA, que es el alfabeto, ¿no? El alfabeto americano. Así que, bien, chicos. Eso es por ahora el tema de pronunciación con respecto a este modal verb, ¿ok? Así que ahora vamos a ver cómo, ¿para qué uso estas dos palabras, estos modal verbs? ¿Para qué los uso? Tienen muchos usos, pero vamos a ver el día de hoy solo dos, para no llenarlos de mucha información. Los más conocidos, ability and possibility, ¿ok? Ability. Please, Luis, help me with examples. Okay. She can speak many languages. ¿Y con el negativo? Yeah. She can't speak many languages. All right. Good. Excellent pronunciation. Ya estamos mejorando. Good. En español dice, ella puede hablar muchos idiomas. Ella no puede hablar muchos idiomas, ¿ok? Entonces, aquí está hablando de habilidades, lo que alguien puede y no puede hacer, abilities, ¿ok? Como lo dijo Luis, she can't speak many languages, afirmativo. Por el otro lado, el negativo es she can't speak many languages, ¿ok? Very good. ¿Para qué más usamos este modal verb? También lo usamos para hablar, to talk about possibilities. Para hablar que algo es posible o si no, imposible. Obviamente, el afirmativo, can, es para algo posible. Y si usamos el negativo, can't, es para hablar de algo imposible. ¿Ok? Please, Luis, help me with examples again. Yeah, ok. It can be true. Negative, it can't be true. All right, yeah, excellent. Eso puede ser verdad, eso no puede ser verdad, ¿no? Estamos hablando aquí ya no de habilidades, estamos hablando de posibilidades, algo que puede ser cierto como que no puede ser cierto, ¿ok? Entonces, cuando estudiemos un tema gramatical o cualquier tema que estás estudiando, primero tienes que entender en qué contexto usarlo. Ya hemos aprendido hoy dos importantes puntos de cómo usar este modal verb, ¿okay? Ya sea en su forma afirmativa o negativa. ¿Okay? Mayormente, many students, casi muchos de los estudiantes conocen o saben usar can and can't para hablar de habilidades. Pero se olvidan quizás de los otros usos. Así que hoy vamos a ver dos y el jueves la continuación de esta clase, ¿ok? La parte dos de este modal verb. Bien, chicos, entonces, yes, ajá, very good. Bien, chicos, entonces, aquí cuántos vamos aquí a 53 chicos que están viendo la clase. Excelente. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya aprendimos los usos, su pronunciación, algunos ejemplos, son examples. ¿Qué viene, Miss? ¿Qué se viene? Bueno, vamos a ver. Vamos a borrar los ejemplos y ahora a continuar.
Ahora lo que vamos a ver, chicos, now, vamos a ver el uso de este modal verb en una historia, ¿ok? En una historia. Para esto me va a ayudar Luis a leer esta historia. ¿Ok, Luis? You're gonna help me read this story. ¿Me vas a ayudar? Cada diapositiva tiene un pequeño fragmento de esta historia. ¿Ok? Obviamente, aquí estoy usando el tema que es can and can. ¿Ok? Ese es el propósito. ¿Ok, Luis? So, are you ready? Yeah? Ready? Ready to read? Yes, I'm ready. All right, very good. Vamos a ver aquí los chicos cómo están. Si están listos, guys, are you ready? Sarag, Isa, are you ready, guys? Hi, Hamilton. Hamilton, sorry. Hello, hello. No te preocupes, la clase queda grabada, así que puedes verlo cuando gustes. O si no, en mi canal de YouTube también. Okay? Good, guys. So, let's start, okay? Let's start, yes. Vamos a comenzar. Ok, Luis, primero vamos a leer todo en inglés hasta el final, all right? Y luego me vas a ayudar a traducir en español como tú lo entiendas, ok? Let's see, vamos con inglés primero, all right? One, two, three, go. Yeah, in a world full of superheroes, two of them stand out from the rest. Yeah, he can destroy all his enemies as he is strong enough. She can fly at supersonic speed. Besides, she can win a battle without weapons as she is good at fighting. During the day, they are Mr. and Mrs. Stronghold. They work as real estate agents. But when they must defend their city, they become heroes again. At home, they are just my parents who look after me. It's great to have parents who are heroes. Mom can stop by to buy food on her way home from work. This is where we live. I am the only child who needs to keep the family's reputation high. Yeah, I'm supposed to save the world someday. However, there is just a little problem. I can't even lift weights. All right, thanks a lot, Luis. Esa fue la lectura de esta historia en inglés. Okay, para que un poquito practiquen ahí, chicos, para ver si han entendido lo que ha leído Luis, para ver si han entendido cómo está escrito aquí. Ahora vamos a tratar de entenderlo en español with our own words, con nuestras propias palabras. ¿Cómo ustedes le dan sentido a esta historia? Recuerden que aprender con historias, diálogos, cómics, ayuda bastante porque hay vocabulario de por medio. Y de pasadita te estoy enseñando esta gramática del can and can't. Y también te voy a enseñar un poco de pronunciación. ¿Ok? So, vamos a retroceder. ¿Ok? Vamos a retroceder. Y ahora vamos a tratar de entenderlo en español. ¿Ok? Very good. Bien. Entonces, para esto vamos a ver cómo vamos. Let's see. Vamos a ver aquí. ¿Cómo estamos, chicos? A ver. Aquí. A ver, vamos a ver si estamos yendo bien. Ahí está, excelente, muy bien. Bien, ahora sí, Luis, vamos a empezar con el español, ¿ok? Ok, Luis, help me. ¿Cómo lo entiendes esta primera parte?
Bueno, yo entiendo que dice, en un mundo lleno de superhéroes, dos de ellos sobresalen, creo, del resto. Exactly, very good. Aquí quizás nos podíamos haber trabado con este phrasal verb, stand out, ¿no? Pero por contexto, by context, podemos decir que es sobresalir, ¿no? Porque como Luis bien lo dijo, en un mundo lleno de superhéroes, dos de ellos del resto. Entonces, yo voy tratando de entender, dos de ellos del resto. Una palabra que queda bien, sobresalir, ¿no? Dos de ellos sobresalen del resto, o sea, son los más vistos, ¿no? Stand out. Bien, good, let's continue. Entonces, hay dos superhéroes de los que vamos a hablar. Ok, Luis. Bueno, entiendo que acá dice, él puede destruir a todos sus enemigos, así como él es lo suficientemente fuerte, algo así. Good, ok, bien, está bien que lo entiendan así, con sus palabras. Good. Ahí tenemos el verbo, el modal verb que estamos practicando, can. Él puede destruir, very good, Luis, a todos sus enemigos. Y nos topamos con esta palabra pequeña, as. As, te doy un datazo. Si estás cansado de usar because todo el tiempo, because es porque. As es como un sinónimo. Es como decir, él puede destruir a todos sus enemigos porque él es demasiado fuerte, lo suficientemente fuerte. Entonces, yo bien pude haber puesto because aquí en la historia, pero recuerda que también te estoy enseñando más vocabulario. Así que, as es un synonym. Es un sinónimo de qué palabra, Luis? De because. Yes, great. Very good. Entonces, vamos aquí a colocar just in case, ¿ok? Para que lo tengan aquí escrito. As es sinónimo de because. Vamos aquí a ponerlo color blanco. Si por allí alguien tenía duda, Miss, ese as también significa otras cosas. Sí, significa otras cosas. Pero en este contexto, por eso siempre digo, according to the context, tienes que entenderlo de acuerdo al contexto, tienes que buscar el significado apropiado para entenderlo. As tiene un montón de significados, pero aquí está actuando como because. ¿Ok? Yes? Yes, Rose. Excellent. All right? Así es. Chicos, ustedes pueden ir escribiendo los detalles, ¿ok? Mientras yo lo voy hablando, pueden ir escribiendo en los comentarios para que más estudiantes lo lean también, ¿ok? Very good. So, ya está aquí. Entonces, ¿qué puede hacer él, Luis? What can he do? He can destroy all his enemies. All his enemies, right? And why? Because he is strong enough. Yeah. Ajá. Enough. Ese GH es como si fuera una F. Enough. Okay. Yeah. Can you repeat? Enough. Enough. Excellent. Great. Ajá. Bien, chicos. Excelente. Yes. Enough, demasiado, suficiente, ¿no? Very good, so right, very good. Bien, sigamos entonces con esta historia. Recuerden que a la vez estamos aprendiendo vocabulario, un poquito de pronunciación y también estamos utilizando el modal verb que estamos estudiando hoy, que es parte de nuestra clase, ¿ok? So let's continue. Él entonces es muy fuerte. He's very strong, ¿ok? Let's continue now. Habían dos heroes. Vamos a ver quién es el otro. Luis, in Spanish. Ella puede volar a una velocidad supersónica. Yeah, excellent. Very good.
So she can fly, ¿no? Puede volar. Esa es su habilidad. That's her ability, ¿no? Great. Hay mucho que explicar aquí. So let's continue. Continue, Luis, in Spanish. A ver, acá entiendo. Besides, es aparte, creo. Aparte de eso, ella puede ganar una batalla sin armas. Así, porque ella es buena peleando. Ok, good. Ya estamos mejorando, right? Ya te diste cuenta que aquí el as está como because, ¿no? Very good. Ok. Besides, la primera palabra que encontramos aquí, besides, vamos a quizás subrayarla. Besides, ok. Es un conector. No, sorry. Es un conector de adición. Es como decir in addition, ¿no? Además, en adición, ¿no? Besides, además, es como also. Si estás cansado de usar esta palabra, siempre intenta buscar otras. Por ejemplo, aquí yo pude haber puesto also, ¿no? Además, también, pero quiero que aprendas más, así que he puesto besides, que es muy interesante esta palabra. Besides, además, ella puede ganar una batalla sin armas, ¿no? Sin armas. ¿Por qué? Why? ¿No? ¿Por qué? As she is good at fighting. Porque ella es buena en las peleas, ¿no? Excelente. Very good, Luis. Ajá. Yes, very good. Yeah, excelente, Melody. Yes, Rose. Good. Entonces, chicos, ahora, algo que también quiero subrayar, a veces nosotros lo entendemos bien, ¿no? Pero cuando queremos usarlo es el problema. Por ejemplo, cuando yo les decía a mis estudiantes en la noche, cuando dicto mis clases, chicos, ¿cómo dices? Soy buena en el ajedrez. Y me decían, ah, Miss, eso es en inglés. I'm good in chess. Soy buena in chess. Y yo les corrigía automáticamente, ¿no? Porque in es en, pero en otras ocasiones no todo el tiempo vas a usar in. Por ejemplo, para la frase ser bueno en o ser malo en algo, vas a utilizar, ¿ok? Aquí vamos a subrayarlo. Vas a utilizar esta preposición que ya está ahí en la historia. Por eso leer ayuda mucho. Amplía tu vocabulario, tu gramática. ¿Ok? Eso hace las historias. A ver, déjame aquí un sorry. Aquí ya está, ya la encontré. Aquí. She's good at. Ella es buena at. En eso. ¿Ok? Esa es la forma correcta. Así que no vamos a decir she's good in. No. ¿Ok? Very good. ¿Yes? Bien. Luis, para practicar esta frase de ser bueno en algo, te pregunto, ¿are you good at cooking? So. Ok, otra vez. Are you good at mathematics? At math? Can you repeat, please? Yes, sure. Are you good at math? Yes, I think I am good at math. All right, good. Le preguntaba a Luis si es bueno en matemáticas, right? ¿Te das cuenta que en los ejemplos que le formulaba Luis, usé el at? Are you good at? Ahora vamos con el opuesto, si es malo en algo. Luis, are you bad at cooking? Yes, I think in some way. Okay, all right. Luis, are you bad at
let's see. Are you bad at playing instruments? Yes, I am bad at playing instruments. Okay, all right. Entonces Luis me comenta que no es bueno, él no es bueno en tocando instrumentos y que en cierta manera tampoco es tan bueno, ¿no? Cocinando. Entonces yo digo, he is good at, he is bad at, okay? Ser bueno en algo. All right, guys, good. A ver, vamos a responder unas preguntitas. Fabrizio me dice, Miss, después del at, el verbo va con forma de gerundio, o sea, con ing. Yes, Fabrizio. Si gustas poner un verbo, tiene que ser con ing. Always, always. Ajá. ¿Por qué? Bueno, eso sería entrar en otros, en otras explicaciones. Normalmente, cuando usamos una preposición y quieres poner verbo, siempre va a ir en forma de gerundio. ¿Ok? Esa es la única explicación que te puedo dar, pero sí con ing. ¿All right? Good. Excellent. Entonces, vamos a continuar. Entonces, Luis, this beautiful girl, ¿no? What can she do? ¿Qué puede hacer ella? What can she do? She can win a battle with a weapon. All right. She can win a battle without weapons. Okay. Great. Okay. So, vamos a ver más de la historia en español ahora. Okay. Let's see now. Chicos, no se olviden de compartir. Okay, Luis. Ahora ayúdame aquí in Spanish, please. Durante el día ellos son señor y señora Stronghold. Ellos trabajan como agentes reales de Estado. Oh, ok, pareciera, right? Pareciera que dijera eso, pero de hecho, esta última, aquí, las últimas tres palabras, es una ocupación. Agente de bienes raíces, ¿no? O sea, los que venden inmuebles, casas, ¿no? Se les dice real estate agents. ¿Ok? Okay. No te preocupes, don't worry. ¿Ok? Entonces, ¿cómo digo agentes de bienes raíces? Luis, how do you say that in English? Real estate agent. Ajá, yes. Ok, excelente. Muy bien. Tal como lo dijo Luis, durante el día, ellos son el señor y la señora Stronghold. Ahora, estos son títulos. Cuando yo uso Mr. en Mrs., ok, tengo que usar el apellido. Si son casados, ¿no? Tengo que usar el apellido. En este caso, Stronghold. Ok, tengo que usar el apellido. Mr. Stronghold. Mrs. Stronghold. Y muy importante ponerle el punto. Después de la abreviación Mr. punto. Mrs. punto. ¿Ok? Very good. Estamos recalcando detalles importantes que encontramos en la historia. Ok, Luis, very good. Durante el día ellos son personas normales. ¿Ok? Good. Let's continue. Yeah. Pero cuando ellos deben defender su ciudad, ellos se convierten en héroes otra vez. Algo así. No, that's good. That's good. Excellent. Buena, buena la traducción. No hay nada que corregir. Okay? Excellent. Very good. Entonces, let's continue. Ah, ya. Yeah. Acá quiere decir, en casa, ellos son solo mis padres que cuidan de mí, algo así, o velan por mí. Yeah, good, good, excellent. Tienes buen vocabulario. Aquí tenemos un phrasal verb. Look after, look after. Esto es un phrasal verb. Y Luis dijo su significado en español correctamente. Esto significa cuidar. Look after me, cuidarme.
¿Ok? Ahora, hay muchas personas que usan el otro phrasal verb, que es el más común. Luis, ¿te recuerdas de algún phrasal verb que también signifique cuidar? Puede ser care about. Está cerca. Take. No me acuerdo bien, pero es con care, take care, algo así, take care, ¿no? Take care of me, ¿no? Ahí está. Take care of me, ¿no? Take care of. Es cuidar de alguien. Igualito es look after. Son sinónimos. ¿Ok? Entonces puedes usar el uno o el otro. Take care of. Take care of your brother. Cuida a tu hermano. Look after your brother. Cuida a tu hermano. ¿Ok? No vayas a interpretarlo como ver después de mí. Look after me. No, please. Don't do that. ¿Ok? No hagamos eso. Recuerda que en inglés hay palabras que quizás puedan confundirte, pero contexto, chicos. Context. ¿Ok? Contexto te va a ayudar a decidir cuál es el mejor significado para cada palabra. ¿Ok? Excellent. Good. Yes, Del Piero. Very good. Mariela me pregunta, Miss, ¿qué es just? Luis, esta pregunta es para ti. Mariela dice, what's the meaning of just? They are just my parents. Bueno, yo la entiendo. No me acuerdo bien cómo era la forma de esto, pero siempre lo entendí cuando alguien dice, por ejemplo, she is just my friend. O sea, yo la entiendo como ella es solo mi amiga. Eso como la parte de solo, algo así. Y acá quiere decir, ellos son solo mis padres. Algo así lo entiendo. Excellent. Thanks a lot. Ya lo explicó Luis. Así es Noemi, así es Mariela. Just es solo o solamente en otros contextos también. Solo o solamente. ¿Ok? Very good. Bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntitas, very good. Mm-hmm. Excellent. Por ahí está Hamilton apoyando con algunos ejemplos como just do it, ¿no? Solo hazlo, ¿no? Hay ejemplos very good. Así es, ejemplos que nos ayudan. Very good. Entonces, let's move on. Vamos a continuar. Entonces, son superhéroes en la mañana, perdón, son superhéroes, algunas veces se convierten en superhéroes, otras veces son los papás de este adolescente, ¿no? All right, let's continue. Okay, continue please, Luis, in Spanish. Es bueno tener padres que son héroes. Very good. It's great, ¿no? Es genial, es bueno, ¿no? Tener padres, ¿no? Que son héroes. Very good. Aquí no hay mucho que enfatizar, ¿no? Let's continue. ¿Qué dice de sobre su mamá? Aquí entiendo, dice, mamá puede detenerse para comprar comida en su camino, yendo de casa al trabajo, algo así. Close, estás muy cerca, pero tienes la idea. Eso me encanta, que tengan siempre la idea, unas nociones, ¿no? Excellent. Mamá se detiene, ¿no? Se detiene a comprar comida, o sea, como que pasa, no está en el trabajo, pero se detiene, pasa a comprar comida. On her way home from work. De camino regreso a casa. ¿Ok? Vamos aquí a enfatizar una frase. On her way. De camino. On, espacio, porque puedes cambiar ese her. Puede ser on his way, si es varón. Si digo, si hablo de mí, digo on my way. Si hablo de ti, on your way. Es de camino. ¿Ok? De camino. De camino regreso a casa. ¿No? De camino regreso a casa. O sea, del trabajo a casa de pasadita. Y compra comida, ¿no? Ahí vemos a la señora Mrs. Stronghold con la pizza ahí en la mano. Llevando la cena a casa.
¿Ok? Una de las ventajas, como dice el joven que cuenta, ¿no? Tener papás que son superhéroes, ¿ok? Te traen la cena. on her way, de camino. ¿De quién? O sea, de ella, ¿no? Si digo de camino, pero me refiero a un varón, on his way, ¿ok? A ver, para practicar esta frase, si yo te dijera, Luis, where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Y tú me vas a decir, Luis, estoy en camino. ¿Cómo me dices eso? Creo que sería, I am on my way. Yes. I am on my... Excellent. Aquí como lo he puesto. Uy, salió mal la I. Debe ser en capital letter. I am on my way. ¿No? Hey, where are you? I'm on my way. ¿No? Estoy de camino. O sea, ya estoy en camino. Estoy en ruta. I'm on my way. ¿Ok? Practiquémoslo, Luis. Hey, Luis, where are you? I am on my way. Ok, good. Ahora vamos a mejorar esa pronunciación. Junta todo, Luis, para no decir I am on my way. I'm on my way. Yeah. I'm on my way. Okay, I'm on my way, ¿no? Ahora vamos a practicarlo. Hey, Luis, where are you? I'm on my way. Ahora sí, ¿lo ves? Excelente. Sí, estoy de camino ya, ¿no? Estoy de camino. ¿Ok? Excellent. Very good, guys. Excellent, Luis. Good job. Very good. Very good, Isabel. I'm on my way. Excelente. On my way. Yes, así es. Entonces, lo único que van a cambiar es esa palabra que está del medio. Para referirnos a una mujer, pongo her, porque estoy hablando de ella. Ella está en camino. Si hablo de un varón, his. Si hablo de mí, my, ¿no? Y voy cambiando así el pronombre. Eso sí, hay que cambiar el pronombre según la persona que nos estamos dirigiendo o hablando, ¿ok? Very good, excelente. Entonces, aquí está la pizza de pasadita. Ok, ¿qué más dice? A ver, continue please, Luis. Ya, ahí dice casa de los Stronghold en la imagen. Y luego dice, esto es donde yo vivo, donde nosotros vivimos. Y yo soy el hijo único. Y quien necesita mantener alta la reputación de la familia. Algo así. Yeah, that's good. Uh-huh. Excellent, ¿no? Aquí está hablando ya de él mismo, ¿no? Del que está contando la historia. This is where we live. Este es el lugar donde vivimos, ¿no? Soy el único hijo. The only child. Para decir el único hijo, the only child. ¿Ok? Que necesita mantener alta la reputación de la familia. Como los papás, ¿no? Son superhéroes. Entonces esperan que el hijo también, ¿no? Herede o siga con esa misión, ¿no? With that mission. Ok, continue. ¿Qué más dice Luis? ¿Qué más dice él de él? Ah, creo que dice, se supone que tengo que salvar el mundo algún día. Excellent, very good. Ahora vamos a resaltar, aquí hay una frase interesante. I'm supposed to es se supone, ¿no? Se supone. Por ejemplo, vamos a ver. Luis, tú tenías que traer las bebidas a la fiesta, pero no las trajiste, ¿ok? Entonces, yo te digo, hi, Luis, hello, come, ¿no? Come in, entra. Where are the drinks? ¿Dónde están las bebidas? You are supposed to bring drinks, ¿no? Se supone, ¿no? Que tenías que traer las bebidas, ¿ok? You are supposed to bring the drinks, ¿ok? I am supposed, you are supposed to, se supone que. She is supposed to, se supone que ella
Tenía que hacer algo. ¿Ok? Vamos a ver. Luis, practiquemos esta frase. I'm supposed to. ¿Ok? A ver, te voy a decir oraciones en español y tú lo dices en inglés. Right? Let's see. Ok. Ok, se supone que debo bañarme. Yeah, I'm supposed to bañarme, no sé el verbo, de verdad. No me acuerdo. Really? Bañarse. Take a shower. Ya me sé. I am supposed to take a shower. Okay, I'm supposed to take a shower, ¿no? Very good. Se supone que debo almorzar a la una. Yeah, I'm supposed to have lunch at 1 o'clock. Excellent, very good. Se supone que debo trabajar a las 8 de la mañana. Can you repeat, please? Yeah, sure. Se supone que debo trabajar a las 8 de la mañana. I'm supposed to work at 8 a.m. Yeah, at 8 in the morning, at 8 a.m. Good. Ya está. Sencillo. Lo único que tienen que cambiar, very good, Luis, excelente participación. Lo único que tienen que cambiar, chicos, es el sujeto y el verbo to be. Porque aquí Luis está diciendo con él mismo, ¿no? Se supone que yo, I'm supposed, ¿no? Pero cuando yo digo, se supone que ella es, she is supposed, ¿ok? Se supone que él, he is supposed. Se supone que nosotros, we are supposed, ¿ok? Entonces, recuerda que cuando aprendas una frase, la frase no es tal cual. Quizás tengas que hacer unos cambios, ya sea por sujeto o por verbo, para que se acomode mejor a la situación, al contexto y al tiempo. ¿Ok? Very good. Excellent. Ya vamos a ver algunos comentarios aquí. Yeah, good. Aquí también han estado respondiendo. Very good. Ok, excellent. Good. All right. Bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, se supone que él debe salvar al mundo. ¿Pero qué pasa? Vamos a ver si algo pasa. A ver. Ayúdame, Luis. Help me, Luis. In Spanish. However, creo que es, no me acuerdo. Sin embargo, hay solo un pequeño problema. Excellent, very good. However, es sin embargo, ¿ok? Es un conector de contraste, ¿no? Se supone que yo debo salvar al mundo, sin embargo, ¿no? Porque ya voy a introducir una idea contraria. Sin embargo, there's just a little problem, ¿no? Solo, ahí está el just, Mariela, just, solo hay un pequeño problema. Very good, excellent, ¿Cuál es el problema? What's the problem? A ver, Luis, in Spanish. Yo no puedo aún levantar, creo que weights son las pesas, ¿no? Pesas, creo que son esas pesas. Las pesas, claro. I can't, ¿no? No puedo ni siquiera levantar. Lift es levantar, ¿no? Lift, levantar las pesas. O sea, si no puede hacer eso. Ok, ¿so qué esperamos de él como héroe? I don't know. Excellent, Luis. Thanks a lot. Very good participation. Very nice. Ahora sí, chicos, vamos a ver. ¿Cómo vamos? A ver. ¿Cómo vamos? Aquí me están apoyando muy bien. Excellent. Very good, guys. Muy bien. Aquí están poniendo también las traducciones. Vamos bien, chicos. Excelente. Entonces, chicos, esto fue algunas oraciones que están dentro de esta historia usando el can y can't, ¿ok? Que es poder. Yo puedo, yo no puedo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Let's move on. Vamos a terminar con este pequeño cuadro de vocabulary.
Okay, vocabulary. Luis, aquí hay algunas palabras que he rescatado de la historia. Okay, and I want you to tell me, y quiero que me ayudes a decir, I want you to tell me, okay, the meaning, su significado. Okay, quizás en español o en inglés, no problem, como tú puedas. A ver, Luis. For example, vamos a ver aquí. Cuando hablo de as, según el contexto que ya hemos usado, porque as tiene muchos significados. Pero según el contexto, Luis, nuestro contexto, ¿cuál era el significado de as? In the lecture, this word is used to explain the reason of something. It can be because. Excellent, good. It's a synonym, right? Because. Great, very good. Así que hay una nueva palabra que puedes usar para que ya no digas because. Puedes decir as. Okay, good. Luis, look after. Luis, chicos, todos los que están conectados, si recuerdan, ¿qué era look after? What's the meaning? The meaning is look after is the verb when you want to take care of something or someone. Take care. Excellent. Take care of someone, ¿no? Vamos a poner of someone. Okay? Take care of someone. Cuidar a alguien, ¿no? Take care of someone. Good. Excellent. Es un phrasal verb. O sea, un verbo frasal. Puede tener dos, tres palabras. En este caso, tiene dos. Look after. ¿No? Bien. However. What's the meaning of however? Era sin embargo. Cree, yeah, no problem. Sin embargo. ¿Hay otros sinónimos? También hay. Solo que no los quiero llenar de mucha información, ¿ok? However, sin embargo. Besides. ¿Algún sinónimo, Luis, para besides? Era in addition. Yeah, in addition. Very good. In addition. Also, ¿no? Da a entender que es un conector de adición. All right? Great. Excellent. Very good. Vamos a aumentar una más, quizás, y voy a preguntar. Chicos, en Luis, ¿cómo digo soy bueno en algo? Luis, soy bueno en... I am good at. Good. I'm good at. Okay. Soy bueno en, y ahí le completan, ¿no? En lo que son buenos. Excellent, very good. A ver, ¿qué más recuerdo? Por aquí vimos algo más. ¿Qué más vimos? El just, ¿ok? Vamos a poner just. Me recuerdo que Mariela preguntó. Just, ¿solo o solamente? All right? ¿Solo o solamente? All right? Great. ¿Y qué más? A ver, recordamos. Oh, claro. ¿Cómo digo? Se supone que yo, Luis. I'm supposed to. Yeah, excellent, ¿no? Y aquí le completamos. Se supone que trabajo a las 8. I'm supposed to work at 8, ¿no? Y así vas a completarle con un verbo, ¿ok? Very good, excellent, good job. Hemos aprendido bastantes nuevas frases, palabras dentro de esta historia. Y a la vez también hemos rescatado la gramática que hemos aprendido hoy, que fue can and can't. ¿Ok? Luis, los usos que hemos visto el día de hoy para can and can't, ¿cuáles fueron? Usamos este modal verb para hablar de qué? To talk about... Abilities. And possibilities. And possibilities, yes. Ok, hemos visto dos usos de este. Vamos aquí ir atrás para que, aquí está. Hemos visto los dos usos de este modal verb. Faltan otros usos para la continuación de esta clase. Recuerda,
Vamos a estar en vivo el día jueves a las 6:30 p.m. hora peruana. Okay? Excellent, guys. Very good. Para los que recién están entrando, me están siguiendo, chicos, las clases son martes, jueves, sábados y domingos, 4 veces a la semana, 6:30 p.m. hora peruana. Miss, recién me entero que está dando clases, no sabía. Puedes ir a mi canal de YouTube y vas a encontrar todas las clases gratuitas en orden, ¿ok? Así que no hay excusa, chicos, para aprender este idioma tan bonito, ¿ok? So, let's see. Okay, let's see. All right. Now let's see. Luis, let's talk about the class. How do you feel? ¿Cómo te sentiste? How do you feel? I feel so good because I learned new words and new things, and it was a good lesson. Thanks a lot. Thanks a lot. I really appreciate your comment. Thanks a lot, Luis. That's good. Vamos a hacer un pequeño wrap up, okay? Algo así rapidito para recordar lo que hemos practicado. Luis, how do you say yo puedo manejar bicicleta in English? I can drive bicycle, I can ride bicycle. Okay. Creo que lo más importante era la pronunciación de ese modal verb, ¿no? Yo puedo manejar bicicleta. I can ride a bike o bicycle. I can. Luis, repeat. I can ride a bike. Yeah, I can ride a bicycle. Excelente, ya está, te salió. No puedo manejar bicicleta. I can't ride a bike. Luis? I can't ride a bicycle. Excelente, ya está, ya quedó la pronunciación. Ya no nos vamos a confundir, con mucha más seguridad. Ahora van a poder decir yo puedo, yo no puedo. Ella puede, ella no puede. ¿Ok? Y con todos los sujetos van a poder usarlo. Very good, guys. Thanks a lot, Luis. Thanks a lot, guys. Muchísimas gracias por las nuevas experiencias que me brindan en cada clase gratuita. En este caso, me tocó trabajar con Luis and he did a good job. Hizo un buen trabajo con su participación. Thanks a lot, Luis. I hope to see you next time. Okay. Okay, Luis. All right, guys, so me despido. Ya son 7:44. Me voy a mi clase de inglés con los chicos, turno noche. Los veo el día jueves aquí en Facebook a las 6:30 p.m. hora peruana. Okay? Entonces, Luis, nos despedimos. All right? Bye bye, everybody. Bye bye, Luis and guys. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys.